estado, por aquí arreglan las cosas ya cuando ya está, que ya no pasa gente, ahí vienen toditos. El puente de la piedra está cayendo también. Están esperando que se caiga el puente para arreglarlo, porque el gobierno lo que quiere es que se caiga para ellos gastar 30 o 40 millones. El llamado que le hace a las autoridades en torno a la relación a esta calle. A esta calle, que la arreglen porque los carros nosotros nos están desbaratando, andamos en motores, porque los carros no sirven por aquí este pedazo. En todos los sitios arreglan menos aquí en la zona de Cotuí y Pimentel. Queremos que la arreglen en la calle y nunca la pongan a arreglar. ¿Cómo es transitar por aquí cuando llueve? Eso es malo, es incómodo. Y aquí no puedo caminar. Cuando llueve los aparatos ahí se apagan en ese hoyo ahí. Bueno, nosotros estamos. Ya usted ve, yo estuve preguntándole al ingeniero que lo hizo. Y me dijo que eres. No tenía que ver, que el síndico no tenía que ver con esto. Que quien tenía que ver que era el gobierno. Y nosotros por aquí la pasamos toda. Que podemos decir, ustedes lo están viendo, cómo es que están deteriorando. No sé cuánto, pero esto tiene, va para alrededor de 30 años así. Todo, por donde quiera hacen, por donde quiera arreglan. Menos este pedacito, no sé qué maldición es que tiene esto aquí. No lo pueden arreglar.